St. George's Bank presenta el 8 de febrero en la Plaza Figali, Maná. Maná. Latino Power Tour. Asegura tus entradas en todos los Ticket Plus, tiendas Audiofoto y Rally Store. Desde 40 balboas. Y al pagar con tus tarjetas de St. George's Bank, recibes un 20% menos en tus entradas. Patrocinan Autoridad de Turismo de Panamá, Amstel Light, La Prensa y Mi Diario. Maná en concierto. Una mega producción de On Tour, Gaitán Bros y Show Pro. Ustedes se preguntarán, ¿y esas papas dónde modelan? ¿Quién dijo eso? Y es que están desfilando para Jaime Luna en el Summertime Sasa by Jaime Luna. Así que vamos a ver todo lo que pasó y qué otras misses de nuestro Hollywood nos encontramos aquí. Mira, y las papas no solamente presentan, hoy ellas están modelando y yo tenía que traerme las cámaras del purgatorio. Vamos a ver, hablar primero quizás con la que tiene experiencia en este ámbito, la Papa Gladys, porque ella fue la Miss. Papa Gladys, ¿cómo te sientes? Estoy nerviosa. Oye, mira, dice que el día que tú no sientas nervios, ya tú estás en panga, literalmente. O sea, no, ya ese día tú no tienes más nada que sentir y eso no me gusta. Es bueno que uno sienta nervios porque significa que te estás exigiendo y que estás disfrutando porque quieres que las personas les guste lo que estás haciendo. Así que súper contenta y un poquito nerviosa. Cuando a mí me invitaron, yo dije, yo voy feliz a darlo todo allá, todo lo que me han enseñado. Por eso recomiéndame algo, ¿qué es lo que, como proyecto? Dale. Tú fluye, mani, tú supérate. Yo la voy a dejar, yo la voy a, miren. Con ustedes, Laura Ornano. Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. Oye baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres venir. Aquí me encontré varias cosas. Una chica Atlas nueva y una chica Atlas vieja de la vieja escuela. ¡Ups! Me voy a agachar por acá y todo. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? No se me escapa Irene de Benefit, de nada de atrás, ¿ve? A ver, Nicole, cuéntame la experiencia ahora nuevamente de las pasarelas. Bueno, excelente. Ya tenía tiempo que no modelaba desde el Fashion Week, pero esto uno lo extraña. Cuando a ti te gusta la pasarela, tú extrañas eso. Así que cada vez que me digan, yo estoy ahí. Cada vez que ella diga, ella siempre está. Pero ¿qué decimos de Irene? Teníamos tiempo que no te veíamos. Bastante tiempo. Vengo con nuevo look y bueno, a volver a las pasarelas. Nunca es tarde para volver, yo digo. Como tú me tientas cuando tú te mueves. Es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Y bueno, estamos aquí pasándola rico, divirtiéndonos. Cogimos muchas de nuestras grandes amigas a través de tantos años de estar vistiendo a tantas misses y a tantas celebridades. Y bueno, la idea fue de Tom Sawyer y el beneficio de la Fundación Fashion and Art, que es para motivar a artistas, emprendedores locales y radicados aquí a que conozcan más de lo que es el casco antiguo, de lo que son los lugares nocturnos que ahorita tenemos y que realmente hay que motivar a la gente que salga más y que vengan a divertirse. En esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Bueno, este año yo propuse un multicolor, todo. Todo está lleno de color. El año pasado hice todo blanco. Algunas piezas sí vienen en blanco al final, pero si hay una explosión de color muy ecléctica, casi siempre mi inspiración es Panamá, la fauna, todo lo que es el ecosistema y siempre dando un mensaje subliminal y a veces bien directo de preservación, conservación. Es una primicia lo que va a ser nuestra gala verde, nuestro gran evento estelar de la Fundación Panamá Sostenible, que va a ser el 23 de marzo. Jaime Luna hace revivir los muertos. Esto para mí es un verdadero throwback. Está muy bien. ¿Cómo te sientes nuevamente tú siendo una de la vieja escuela, nuevamente en las pasarelas? Mira, es un halago, pero primero que nada, Jaime Luna, más que un diseñador, es un amigo. Fue uno de los que creyó en ese talento cuando uno empezó.
como uno dice, venía con el motetito atrás, el arco y la flecha. Después que crucé el puente y llegué aquí, fue una de las primeras personas que creyó en mi talento. Es un grato placer y honor desfilar con el diseñador espectacular Jaime Luna. Yo estoy más que encantada porque soy estudiante de diseño y mercado de modas en la USMA y para mí es como vivirlo, ¿no? Porque aparte que tengo puesto algo que él hizo, lo puedo modelar, así que estoy encantada. Me encanta tu afro, ¿me lo puedes dar? Voy a pensar. Yo siempre quise modelar papa, así que es la primera vez que modele. Yo quiero ese video. Anthony, Gisela Abreu, tienes que mandarme ese video porque eso lo voy a atesorar. Como tú. No tienes idea porque yo no sé eso cuándo se vuelva a repetir. Me va a tocar. Clara, mi amor, yo, ¿qué es lo único? A mí me encanta. Eso fue lo que me dijo Laura que hiciera, man, y yo voy. Pero tú viste la demostración que hizo Ornano. La Ornano, man. Ya decía. Con ustedes, ¿cómo es, Laura? Tira, te enfoca, pero tira la cara. Que modele de nuevo. Tira la cara. Hay una cara eso particular. Fue ayer. Pon. Y en el video. Hola, pon, por favor. Puedo porque pon estoy riendo. Pon tu cara de modelaje. Juro, no va a salir. Ay, no puedo con la Laura Ornano. Pero la carita. No, pero denle play al video, ¿no? Ah, bueno. No la soporto, pero me encantó. Ay, 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 rico todo. Ay, aquí aprendemos de todas, la verdad. Voy por ese video, bueno. Oye, no, la verdad es que fue súper cool esta pasarela, pues la nueva colección de Jaime Luna. Y más que nada, creo que todas las mises que estaban dentro son vieja escuela, como yo bien lo dije. Son mises que yo, cuando quería ser modelo de mi momento, cuando era flaca, ahora no. Yo le decía yo, wow, Karin, Irene, Yoli, porque son espectaculares. Y pues solamente Jaime Luna puede hacer que ellas nuevamente estén y que Giovanna Michelle modele. Man. Porque a Gladys le gustan todos los arrepinches. Sí. Pero que Giovanna esté, man, presente, estaba, yo, es decir, que una velita en el cielo. Parara. Cuando yo llegué, yo buscaba a Julio. Dice, ¿dónde está Julio? Julio. Viene Giovanna. ¡Viene la Giovanna! Yo rapidito de una vez y que espera, te voy a parar por aquí. Me busco spot de una vez me para verlo encanta. Todo. Me encanta. La viví. A mí me encantó ver esto. Tantas chicas, pues también del medio, presentadoras, modelos. Ahí, pues solo una parte de algunas de las que desfilaron, pero definitivamente que fue una noche muy especial. Fue la colección verano de 2017 de Jaime Luna y se vio el gran ambiente que había en discoteca Sasa, sí. Así que de verdad todos están invitados la próxima vez que se dé este desfile. Ya ustedes van a saber que aquí las papitas lo que van a tirar es caminando. Oh my God. Oigan, y chicas. Canto. Y canto. Ah, y no canto. Adelanten más nada, solo digan canto. Solo les parece, espérense. Ustedes se imaginan a la Giovanna cantando, usted no va a querer ir para allá. Usted, yo le voy a dar una primicia. ¿Qué pasó? Pero no voy a decir nada. Presten mucha atención, porque aquí se está cocinando algo. Esto es de temer, pero aquí dice que hay las papas salieron ahora hasta cantantes. Me retiro. Baby. Usted pendiente al purgatorio porque tenemos sorpresitas por allí.